Saludos, saludos, mi gente. Buenos días. Bienvenidos sean todos a este su programa Desde un Corazón Pastoral. ¿Dónde está mi gente? Hoy, miércoles, mitad de semana, en el episodio número 90, el día julio 14, 2021. Estamos a mitad del mes. ¿Qué te parece? Ya mismo termina el mes de julio y en avanzada a nada más y nada menos que el final de año, pero antes del final de año, celebración de 14 años del Ministerio de Santuario de las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios, en lo cual me honra pastorear. Hoy, día miércoles, a mitad de semana, quiero decirte que tenemos contigo hoy en casa Reconéctate, y quisiera invitarte a Reconéctate hoy. Va a ser hoy a las 7:30, vamos a estar allí, tenemos un tiempo de oración, de conectar con el Señor, y después tenemos una palabra, y hoy vamos a estar hablando de, míralo por aquí, los israelitas en el desierto. Hoy estaremos hablando de los israelitas en el desierto y te voy a dar un hint en esta conversación que tú y yo tenemos en esta hora de lo que vamos a estar hablando, pero es para motivarte a que vayas a casa. Hoy a las 7:30 vamos a estar allí. También estará allí el grupo de Dare You. Dare You, el Ministerio de los Jóvenes, estará reuniendo. De igual manera, ellos están también participando de este programa de compromiso bíblico y están también estudiando la palabra del Señor. Y ellos están un poco más adelantados que nosotros. ¿Qué te parece? Los jóvenes están en este proyecto. A el nivel de ellos están hablando del proyecto bíblico, de la palabra del Señor. Así que ya ellos pasaron por esta que vamos a estar nosotros, que es los israelitas en el desierto, y ya ellos hablaron de esto. Así que, hey, esto es un proyecto de toda la familia, donde tenemos un app y la gente pues puede tener un devocional durante la semana, y el miércoles nosotros conectamos con ellos hablando acerca de lo que la palabra de Dios dice. Y hoy te voy a referir a una pequeña porción de nuestra discusión hoy. Pero antes de eso, saludo a los que están conectándose, saludo a nuestra gente linda que está por ahí conectándose desde todos los lugares. Agradecemos desde Puerto Rico a Carmen Gil. Saludos, Carmen. Saludos por ahí. Qué bueno tenerte. Alex Oquendo, pastor. Qué buenos. Greetings from Bethel International Church in Spartanburg, South Carolina. Wow, tremendo. Oye, pastor Alex, tú tienes un programa muy, muy tremendo. También tú tienes un blog y ese blog suena poderoso. Así que me alegra que estés por ahí, agradecido por aquí. Que estés. Está Antonia Vélez, Marisa Cid Lozada, Milagros Rodríguez, Laura, ¿cómo estás por ahí? Edgar y Edith, gracias una vez más por estar conmigo en esta hora. Bueno, amados, ¿qué te puedo decir de lo que ha pasado estos últimos días? Que la presencia del Señor está contigo, está conmigo. Y todos los planes del Señor se hacen cada vez más evidentes en tu vida. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Desde el domingo estábamos hablando de milagros y cada día se convierte en un milagro, de esos milagros dentro de los milagros, porque el milagro más poderoso es la salvación de tu alma. El milagro más poderoso en la Escritura es Jesucristo viniendo a la tierra y dar su vida por nosotros. Es un acto divino. Y dentro del milagro de la salvación hay milagros cada vez que vemos, y cada día se convierte en un milagro. Lo que pasa es que lo tenemos ya por dado. Y esa es una de las cosas que vamos a estar hablando hoy, que definitivamente la bendición del Señor está, pero muchas veces la tenemos por dada. Y a veces no vemos la realidad del milagro poderoso, de lo sobrenatural de Dios, porque lo vemos cada día en nuestra vida y no lo podemos percibir como un milagro, como una manifestación divina. Eso pasó al pueblo de Israel. Ya mismo entramos a eso, cuando estaban caminando por el desierto. Bueno, amados, qué bueno que nuevamente estás conmigo. Aquellos que no saben, estamos todos los días a las 6 de la tarde. Solamente tengo 30 minutos y por ahí tengo el countdown para asegurar que cumplo con los 30 minutos. 30 minutos todos los días para hablarte de este corazón pastoral y hablar al corazón de todo aquel que quiere escuchar en esta hora. Si tú eres parte de nuestra casa, sabes que es una conexión que llevamos. Este es el capítulo número 90 de la serie número 3. Así que llevamos un rato desde la pandemia, hace más de un año, comenzamos este proyecto en el cual nos comunicamos todos los días con el pueblo, exceptuando días muy significativos por algo ministerial o por alguna situación más allá que no me permite estar contigo. Pero siempre he tratado de conectarme. Así que llevamos ya en esta serie nada más 90 capítulos. Pero si no lo sabes, pues estamos todos los días a las 6. ¡Ey, iglesia! Para
iglesia que no lo sepa, si te estás perdiendo los devocionales por la mañana, no te lo pierdas todas las mañanas de 8 a 8 y 30. Esta mañana estuvo Stephanie Acevedo, estuvo con nosotros esta mañana y nos trajo un mensaje. Y esta noche estará con los jóvenes. Ella es nuestra coordinadora de jóvenes junto a su esposo Kevin Acevedo. Y ellos están en un mover del Dios muy lindo, llevando nuestra juventud a un próximo nivel. Y estoy agradecido por ellos y doy gloria a Dios por ellos. Esos están extendiendo la milla extra en lo que Dios tiene para su vida. Y el reino se beneficia. Tienen un especial momento en su vida y el reino se está beneficiando y nuestra juventud también. Le agradecemos su vida. Así que si no te conectas con nosotros, no lo sabes. Y para aquellos que quisieran estar conectados con nosotros, te lo dije ayer que te lo iba a dar, es tan fácil estar en el loop nuestro. Lo que tú tienes que hacer es enviar la palabra casa, escúchame, la palabra casa a este teléfono. 386-222-0120. 386-222-0120. Y cuando tú envías un texto con la palabra casa, escúchame, te hace unas ciertas preguntas de una primera vez para conectarte con nosotros. Y desde ese momento tú eres parte de nuestro sistema de comunicación de textos en los cuales informamos todo lo que está pasando en casa. Por ejemplo, el día de hoy enviamos un texto que indicaba que hoy íbamos a estar estudiando los israelitas en el desierto. Así que si tú nos recibiste esta imagen diciéndote que hoy vamos a estar estudiando esta porción bíblica, significa que no estás en el loop de SLI. Y si no estás en el loop de SLI, es bien fácil. Lo que tienes que hacer es textear la palabra casa. Escribe casa en la área de enviar mensaje a este número, 386-222-0120. Y sigues las instrucciones y sencillamente ya eres parte del loop. Entonces, cuando nosotros enviemos un mensaje, hey, grábalo. Yo lo tengo, por ejemplo, grabado y lo tengo como texto en casa, SLI Live, lo tengo y ya yo sé que viene de esa conexión. Así no estás, ¿de dónde viene este teléfono? ¿De dónde viene este texto? ¿Quién me envió esto? Es de nuestra casa, Santuario de las Escrituras. También quiero decirte que tenemos un app. Mucha gente no lo sabe, pero yo quiero hacerlo llegar. Tenemos un app. El app es a través de Tylee, Santuario de las Escrituras. Lo puedes conseguir en nuestro, es bien fácil de conseguir. Mañana te pongo nuevamente la dirección. No te voy a poner un QR code porque tal vez estás viendo esto a través de tu teléfono y no puedes tomar una foto al QR code, pero podrás tal vez, te voy a dar la dirección para que tú bajes el app. Es tightly.com/santuario de las escrituras. Yo te doy exactamente la dirección y ahí está nuestro app. En ese app tú puedes tener, amados, todo lo nuestro, todas las cosas nuestras las puedes tener ahí. Y es tan fácil como todos nuestros videos están allí, todos nuestros mensajes están allí, la adoración está allí, los eventos están allí, tienes la Biblia allí, tienes un punto de enviar oración allí, puedes donar a través de allí, puedes saber en nuestro teléfono, la dirección física, todo está allí y así estás conectado con nosotros. Y aquellos que tienen el app, pues también recibieron hoy el mensaje de que hoy vamos a estar conectados a través de esta experiencia de los israelitas en el desierto. ¿Ok? Bueno, amados, y puedes también donar a nuestra porción a la casa. Y te agradezco a aquellos que están donando a través de este teléfono, este texto. Tú envías, no confundas el otro con este, ¿ok? Este es para donación y puedes enviarnos a una donación al proyecto que tenemos de 50-50-50, 308-7436. Lo que pones ahí. Nuevamente, aquí es cantidad. Aquí pones una cantidad y lo envías a este teléfono y estás donando a nuestra casa. Y si lo haces por primera vez, pues por primera vez te pido una información que es totalmente segura. Mira, esto es una de las cosas, este programa que nosotros estamos utilizando es bien seguro. Está todo unido. Es un programa que establece todos los requisitos para la iglesia y es todo una unidad. Y este te puede ayudar a que nosotros sigamos hacia adelante. Nuevamente, puedes donar a través de ese texto. Bueno, hoy yo quiero visitar contigo lo que es en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16 habla acerca del maná en el desierto. Y es interesante ver cómo, ¿verdad? Todo comienza con una murmuración. Todo comienza con una murmuración. Sí, una murmuración. Y es lamentable, ¿verdad? Cuando en el pueblo de Dios. Y lo interesante de esto es que este concepto de la murmuración viene desde allá abajo, desde el Antiguo Testamento, desde antes que
nuestro Dios comenzara a establecer las reglas allá abajo. O sea, es increíble cómo el ser humano, el comportamiento del ser humano es digno de evaluar. La murmuración hizo, ¿verdad?, que el Señor escuchara, pero de una manera, ¿verdad?, y Moisés dijera, pero ¿qué pasa con ustedes? Ustedes no saben que ustedes cuando hacen esto no están hablando de mí, están hablando del Dios que lo sacó de Egipto. Eso del capítulo 16 dice que después toda la comunidad de Israel partió de Elín y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elín y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. O sea que estamos hablando de que a los dos meses de haber salido, escúchame, a los dos meses de haber salido ya ellos habían experimentado varias cosas. Habían experimentado el poder de Dios en Egipto. Habían experimentado la salida de una forma sobrenatural, rápida, de una manera increíble. Habían visto la mano de Dios de protección. Habían visto cómo cruzaron el Mar Rojo. Habían tenido toda esta experiencia y en este momento, ¿verdad?, a dos meses de su partida. O sea, eso está fresco, amado. Eso está fresco, el poder de Dios. Eso está fresco. Lo que Dios hizo por ellos está fresco, debe estar fresco en su mente. Estamos hablando que en este punto estamos hablando de aproximadamente 5 millones de personas que estaban, todos comenzaron una murmuración. Imagínate esto, 5 millones de personas en una murmuración. Y ahí dice que allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Dice el versículo 3, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Comenzaron, en otra versión, la Reina Valera 60 dice, comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar, a quejarse, comenzaron a protestar y comenzaron a protestar contra los líderes. Y más adelante Moisés le dice, pero ¿qué ustedes están hablando? ¿Ustedes están protestando contra mí? Contra mí, ¿quién soy yo? Yo no soy capaz de alimentar a todos ustedes, pero ustedes están protestando contra mí. ¿Sabes qué? Es increíble que nosotros, cada mañana, nosotros podemos darnos cuenta de la maravillosa obra del Señor. Perdone. La maravillosa obra del Señor cuando su misericordia se renueva en cada mañana y el sol sale para todos. Dice la Biblia que el sol sale para todos, sale para buenos, para malos. Y a veces lo tenemos como algo tan dado, ¿verdad? Porque nunca en nuestra existencia de vida nos ha faltado el sol, nos ha faltado ese ciclo de 24 horas. Siempre lo hemos visto, siempre ha estado presente, que definitivamente lo tomamos como algo natural. Pero ¿sabes qué? Es algo sobrenatural, es la soberanía de Dios que dice que Él continuará haciendo lo que Él estableció. Esa es la soberanía de Dios, que cuando usted levanta todavía tienes que respirar. Y el pueblo de Israel vio algo sobrenatural, porque a raíz de esto, entonces, dijo el Señor a Moisés en el capítulo 4, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Ahí nace, ¿verdad? Lamentablemente sale de una murmuración y una murmuración mal enfocada. Porque si uno tiene una situación con alguien, uno debe hablar con ese alguien. Es lamentable que, y lo digo de este corazón pastoral, que mucha gente comienza a murmurar del pastor y realmente donde están murmurando es de Dios. Si no están murmurando de mí, no están murmurando de Santuario de las Escrituras, están murmurando de Dios. Dios es el dueño de esta misión, Dios es el dueño de la iglesia. Cuando tú murmuras de tu pastor, cuando tú murmuras de un líder, cuando tú murmuras de aquellos, estás murmurando de Dios. Estar murmurando de lo que Dios puede hacer, porque al final es Dios quien pone todas las cosas en función. Por lo tanto, la queja debe ir al Creador y al que puede cambiar todas las cosas, que es el Señor. Alguien dijo una vez, si tú quieres un mejor pastor, ora por el que tiene. Realmente hay que ir a la base. La base es nuestro Señor Jesús. Y esta gente comenzará a murmurar y Dios dice, ¿tú quieres ver lo que voy a hacer? Voy a demostrar mi poder otra vez para esta gente. Y dice que abrió los cielos y comenzó a bajar lo que era el maná, algo, ¿verdad?, extraño para ellos, como algo que saliera del cielo, y que todas las mañanas comenzó a estar, pero lo increíble es que cuando tú vas al texto, te
das cuenta que ese maná duró con ellos 40 años. Pero llegó un punto en que realmente ellos ni lo pensaban como algo sobrenatural. Ese es uno de los detalles increíbles. Como si algo fuera algo normal. Como algo normal. El maná comenzó a convertirse en algo normal. No era un milagro. Se convirtió como el aire respirar. Se convirtió como el sol de la mañana. Sencillamente, ese maná, ellos se levantaban por la mañana y cogían su porción. Y el día antes del sábado, cogían la porción doble para el sábado no tener que recogerla. Y de verdad que nosotros a veces perdemos la sensibilidad de lo que Dios puede hacer con nosotros, porque lo hacemos las cosas naturales cuando son sobrenaturales en nuestra vida. Hay muchas cosas sobrenaturales en nuestra vida y las convertimos naturales. Tú sabías que cuando tú pones a estudiarte la idea de los 40 años en el desierto, 40 años en el maná, dice la Biblia que creció una generación en el desierto. Una generación que no vivió el tiempo en Egipto. Esta generación que corrió en el desierto es una generación que entró a la tierra prometida. Ninguno, excepto Josué y Caleb, fueron los que entraron. Josué y Caleb fueron los únicos que vieron salir de Egipto y vieron el momento del nacimiento del maná. Pero toda la gente que vivió en el desierto, que creció en el desierto, porque fueron muriéndose, es increíble pensar de que esta gente, sencillamente veían esto como algo totalmente tan natural. Y ahí está el detalle de que nosotros tengamos, y la Escritura nos llama a despertar la historia, pasar los mandamientos, pasar la voz de Dios de generación en generación. ¿Para qué? Para que la próxima generación sepa lo que Dios hizo, sepa los milagros, sepa realmente que Dios es capaz, sepa ser, mira, Dios hizo esto, el testimonio. Debió haber una manifestación del pasar la voz de la vieja generación, la vieja gente, la vieja guardia a esta nueva generación. Esto se aplica hoy y para mí, en nuestra casa, mucha gente que está en nuestra casa sabe la importancia que yo le doy a que se pase el mandato, la voz, los mandamientos, se pase el orden a esta generación que está subiendo. Porque definitivamente, amado, nosotros necesitamos dejar ver lo sobrenatural de Dios en esta nueva generación. Que no vean que el maná es algo natural. No es natural. El maná fue algo sobrenatural. El maná fue algo sobrenatural. La Escritura dice que por 40 años lo estuvieron. Esa generación vio algo que para ellos era natural, pero no era nada de natural. No era nada de natural que su calzado creciera con ellos. No era nada de natural que su ropa no envejeciera. Eso era sobrenatural. Ellos cuando entraron a la tierra prometida, cruzaron el Jordán, inmediatamente todo tumbó. Paró el maná. Paró inmediatamente el maná. Así que para ellos tuvieron una nueva enseñanza cuando se dieron cuenta que del cielo no caía, cuando se levantaron por la mañana y no había más la bendición de Dios sobre ellos. Y nosotros a veces nos quejamos, y a veces nos quejamos de tantas cosas, pero ¿de quién es tu provisión? ¿Verdad? Hoy vamos a seguir dialogando de esto, pero te invito a que vayas con nosotros a nuestra casa hoy, vamos a seguir hablando. ¿Cuál es tu provisión? ¿Quién es ese que te provee? ¿Qué experiencias tú tienes? Hay que tener fe de que Dios va a proveer, pero también tenemos que poner las manos en el arado. Tenemos que tener acción, tenemos que movernos nosotros. Porque Dios va a proveer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Okay? Así que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así como el pueblo de Israel hizo su parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Aunque ellos fueron testarudos, hubo una pelea tremenda. ¿Y qué voy a decir? ¿Que nosotros no somos testarudos? Claro que somos testarudos. Bah, hay mucha gente testaruda hoy en día. Muchos de nosotros somos testarudos. ¿Quién dice que no? Claro que sí. ¡Wow! Verónica, estás por ahí. ¡Qué bueno verte, Verónica! Saludos, mi amada. ¡Qué bueno verte, aunque sea por aquí, por estos medios! Bendiciones para tu vida. ¡Qué bueno saber de que estás por ahí! Te abrazo. Un abrazo cibernético de mucha bendición para ti. Casa y tu salud, que esté mejor todo el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Esa Verónica es un milagro de Dios, tiene un testimonio poderoso de lo que es la mano de Dios sobre su vida. Y yo sé que ella lo ha dicho, lo ha testificado del poder de Dios sobre su vida. Así que ese es un testimonio y damos gloria a Dios por eso. Amados, hoy te veo. Yo de aquí salgo rapidito,
salgo y me ajusto mis detalles para ir a la casa. Vamos a tener un tiempo de oración y después vamos a estar hablando de esto con Jesús. Los jóvenes también estarán hablando en otro tema, pero estarán por la misma escucha, los israelitas en el desierto estaremos hablando. Hoy There You se conecta con nosotros, gloria a Jesús, y estaremos también nosotros en Reconéctate. Y quiero decirle a la iglesia que este domingo sí tenemos reunión y vamos a estar a las 10 de la mañana en español y a las 2 y 30 en inglés. Así que te espero. Y si quieres conectarte con nosotros en el loop, es tan fácil como escribir la palabra casa, casa, y enviar un texto, la palabra casa, a este teléfono, 2220-120. Y pases, llenas una información y después vas a estar en el loop nuestro. Sí, mi amada, te bendigo en el nombre de Jesús por ahí, Verónica. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es el Señor. Norma, qué bueno que estás por ahí también. Luis Candelario, Luis, gracias por estar. Milagros Rodríguez, también está Roberto Candelario desde Puerto Rico. Candy Cortés está por ahí. Nuestra ministra Matilde Zavala también está por ahí. Gloria a Dios. Veo una nota, Verónica. Pusiste más acá, le di un scroll, vas a tener cirugía prontamente, oramos por tu salud, mi amada, oramos, esta noche estaremos orando contigo para que Dios sea ese cirujano por excelencia. Óyeme, que ha estado contigo en tantas ocasiones, tengo fe y tranquilidad de que va a estar contigo también en esta. La obra de Dios es poderosa y yo sé que tú confías en Él, así que te invito a otra vez en él, en este proceso. Gloria al Señor. Bueno, amado, se me va el tiempo, como siempre, lo que tengo es unos pocos tiempos para estar con nosotros. Este año nosotros estamos bajo el tema de correr. Corramos en el 2021. ¿Por qué correr? Porque el 2020 nos paralizó y este año estamos corriendo con varias cosas que estamos haciendo, con el proyecto que prontamente continúa de sanidad interior. Ahora va para el ministerio, para los que hablan en inglés. Este retiro de 3 días va a ser para ustedes. Así que conéctate con la pastora Jackie Cruz y la hermana Amaralis Ferraro, porque pronto se acerca para las damas el retiro de 3 días para los que hablan inglés. Y va a ser tremendo. Es retiro de sanidad interior, metamorfosis. Y estamos envueltos en eso. Y ha sido de bendición y sigue siendo de bendición. En este año estamos corriendo y le digo a la congregación que siga orando por lo que Dios está haciendo con nuestra casa. En este final de mes muchas cosas van a suceder. Mi pastora me acaba de decir, este final de mes tú lo vas a conseguir, el Señor te va a demostrar que lo tendrás. Así me dijo y lo quiero creer en el nombre de Jesús y eso va a traer un movimiento muy tremendo de muchas cosas, muchos cambios, muchos proyectos de organización para nuestra casa, liderato, una organización nueva, proyectos, ¿verdad? Porque entramos a un proyecto inmediato de construcción y estamos emocionados con esta idea para hacer casa permanente al Señor. Así que si acaso algunos, ¿verdad?, quisieran ayudarnos, hay 3 maneras de ofrendarlo. Puedes hacer a través del app, puedes hacerlo en nuestra página de website, hay un link para ofrendar, lo puedes hacer por texto, así que te invitamos a que lo hagas online, por texto o en el app. Si tienes el app, fácil, lo puedes hacer por ahí. Si no tienes el app, puedes ir a nuestra página de web, www.slilife.com, y allí puedes tener nuestra conexión, slilife.com. Gloria, gloria al Señor. ¿Qué más tengo por aquí? Sí, tengo una imagen que quería poner por ahí. Decirte que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal. Si tú no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete. El canal de YouTube, vas a ir Casa SLE, puedes buscarlo y te suscribes. ¿Okay? Hay una campanita que tú dices suscríbete, hay una campanita y te dice saber todos los videos salen ahí. Ahí están todos nuestros videos de este programa desde un corazón pastoral. Bueno, hoy me retiro, tengo rápidamente que poner todo en su forma para ir a casa. Hoy tenemos Reconéctate, ¿ok? ¿Quién más está por ahí? Gloria a Jesús.
Gloria a Jesús. Están gente que tal vez está escuchándonos, pero no nos ve, no nos escribe, pero estás por ahí. Me alegra que estés por ahí. Te bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Gloria, gloria al Señor. Bueno, me voy diciéndote que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre el tuyo, que tenga de ti misericordia y te dé su paz, y que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté donde quiera que tú vayas. Hoy veo a la gente, los israelitas en el desierto. Te veo, mi gente, allí en casa. ¿Ok? ¡Nos vemos! Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.